Vale. Mirad, mirad. Mensaje para todo el mundo que estáis jugando. Por favor, salid del juego para que Barbas pueda entrar. Tin, tin, tun, tin. Señores que estáis jugando, por favor, salid del juego para que Barbas entre. Pim, pim, pum, pim. Basalat, gracias. Gracias, ahí está. Vale, todo el mundo salid. Todo el mundo salid. Pepales, por favor, descansa. Tienes una familia, por favor, cuídala. Joder, no me jodas, tío. Por favor, señor Pepales, juega con tus hijos. Hazle caso a tu mujer. Deja realmente de... Pepales, no te rías, por Dios, esto es serio. Es más, no estaba charlando con Amazon. Me ha llamado tu mujer y me ha dicho, Barbas, te has llevado a mi marido para siempre. Y yo le he dicho, por favor, no me digas eso. Así que, por favor, señor Pepales, déjame tu PC, déjame el TeamWeaver ese y yo me meto ahí sin más. He tapado el despacho, ¿te imaginas? Rollo en plan de... Día 322. Creo que mi familia se ha convertido en zombie. He tapiado mi despacho. Las malas lenguas dicen que sigo jugando en los Ark, pero yo sé que en el exterior hay un apocalipsis. Tal cual. Vale, mirad, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Es buen momento para ver guías. Tengo una idea incluso mejor, Pancito. Tengo una idea incluso mejor. Se ha preparado víveres para varios días y tiene hasta neverita en el despacho y con microondas. ¡Ojo! ¿Te imaginas? ¿Llorar? No. Mejor que llorar. Mirad que llorar mola que te cagas. ¿Vale? Solo que me he dado cuenta que llorar no funciona. Mirad. ¡Ojo! Que estamos ya 15.000. 144, que tampoco son tantas. Es más, mirad. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar hasta 15.000, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Os imagináis que me tiro todo el streaming contando hasta el número que estemos en cola? Y cuando lleguemos, a volver a empezar. Tal cual, sería maravilloso. Sería el mejor streaming de Barbas. Y señor Rey, ¿qué tal estás? Bienvenido y bienvenido a mi pedazo de cola. No quiero decir nada, pero tenemos una cola increíblemente grande. Solo que también os digo, ¿eh? Estoy metido en la cola de streamer. Mentira. Dios me encanta. Dios me encanta. Voy mido después para YouTube. ¡Hostia, te imaginas! Aprendemos a contar hasta 15.000 con Barbas. Mirad, la enorme cola de Barbas. Hombre, eso sería un clickbait increíblemente grande, ¿eh? En plan de, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi colaza. Oh, Dios mío. Vale, ojo que estamos ya 15.000. O sea, 14.994. Ojo. Yo confío. Yo confío que en 10 minutos entramos. Y quien no lo sepa, se equivoca. Tal cual, se equivoca. Vamos a entrar. Vamos a entrar y vamos a fliparlo. Es más, súper importante. Es más, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Vale, en este preciso momento. En este preciso momento. ¡Pero! ¡Pero bueno, 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 bueno! Y señor Prime, muchísimas gracias por esos 5 malditos regalazos en formato de suscripción. Y señor Level Up, señor Rey de Gran 23, L. Grum y Naru TV, por cierto, bienvenido que no te dije nada. Enhorabuena por esa fantástica suscripción del señor Prime. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el contenido y sobre todo por ser tan precioso. Monetes para Prime. Maravilloso. Acabo de hacer un Prime, tío. Acabo de hacer un Prime. Monetes para Prime. Ay, Dios mío. Y de verdad, señor Prime, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, mirad. Tengo un plan. Tengo un plan. Tengo un plan, ¿vale? Mirad. Ahora mismo.
Ahora mismo tenemos, en este tweet, tenemos 9 corazones. Lo siento muchísimo, pero me parecen muy poquitos. Si llegamos a 15, regalo 150 puntos de luz. ¿Qué quieres decir eso? Que realmente 150 puntos de luz son muchísimos. Vale, pensad que la exclamación barbatienda está ahí. ¿Vale? La exclamación barbatienda está allí. Por tanto, podéis canjear el tema de los puntos por jueguecitos gratis. Tal cual. Ahora que te viene el PC y no en el móvil, sí que ¿ves, Chus? ¿Ves? Ahí está. Es que, a ver, pensad que quiera sonar una pantallita chiquitita, no pasa nada. ¿Qué son los corazones, Barbas? Me gusta. Necesitamos más me gustas dentro de ese tweet. Si llegamos a 150, elegimos a una persona al azar 100% y le regalamos 150 puntos de luz. Por ahí un personaje justo le estaba dando corazón, alguien lo ha quitado. ¿Cuánta mala sangre? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No, sí, tú. El que se está riendo. No me hace maldita gracia. Así que, por favor, vuelve a darle al corazón. Piensa que tenemos que llegar hasta 15. Así que, por favor, te lo pido. Piensa en los gatitos y en los perritos. Piensa que todo el mundo querría darle a me gusta. Solo que no todo el mundo tiene acceso a un móvil. Ni conoce el streaming. Ni conoce el tweet. Así que, por favor, darle. Ya está. No, mirad. Mirad. Tenemos una idea. Vale, 15. Vale, 15. Vale, ya está. Ok. Voy a hacer una pregunta. ¿Vale? No va a ser por sorteo, sino por inteligencia. Ojo. Por inteligencia, ¿eh? Ojo, por inteligencia. Voy a coger una pregunta. Es más, voy a coger... ¿cómo es? A ver. Test, ¿cómo lo digo? Test de qué. Y señor Bonzo, gracias, tío. De verdad, muchísimas gracias. Porque no sabéis lo que os agradezco el hecho de que os guste tanto el contenido, el canal y el streaming en este caso, ¿vale? Para que realmente os hagáis una cuenta de Twitter solo para darle apoyo al canal. Porque Bonzo, aunque parezca mentira, el hecho de realmente darle un me gusta hace muchísimo. Y Fedefon77, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenido, bienvenide. Mirad. Test de cultura general. ¿Vale? Venga. Bienvenidos al test de cultura general de Barbas. En este preciso momento vamos a intentar contestar correctamente a una pregunta que vamos a formular. La primera persona que lo acierte ganará 150 puntos de luz. Gracias a estos 150 puntos de luz, vais a poder canjearlos por estupendos juegos dentro de la exclamación barbatienda. Venga. Voy a buscarlo de nuevo porque era muy largo este, por Dios. Necesito uno fácil, por favor. Necesito uno súper fácil. Necesito uno súper fácil. O sea, tengo que contestar todas las preguntas en serio, no me jodas, tío. Vale, pues voy a inventármela yo, ¿vale? Venga. Joder, ¿y cómo... pero ¿y cómo hacemos esto, tío? Vale, ¿alguien tiene una idea de cómo poder hacer un concurso de preguntas para, o sea, sabiendo realmente la respuesta muy fácil? Porque no tengo ni idea, macho. Es que yo no tengo ni idea.
Hostias, vale, ya está. Vale. Vale. Ya sé lo que vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer. Mirad. ¿No tienes un trivial en casa? No. No. Vale, mirad. Ojo. A partir de este preciso momento, vamos a hacer preguntas de educación social. Ojo. La persona que conteste la solución más, o sea, la solución real en el menor tiempo del mundo, lo ponemos. Vale, Leo, por favor, estamos en un examen, tío. Leo, por favor, estamos en un examen. Por favor, silencio. Venga. Verde. Sí, no. Los factores de diversidad son fundamentalmente diferencias individuales en A. El ámbito de los intereses, las capacidades y motivaciones de los alumnos. B. La economía familiar y el nivel intelectual de los alumnos. B. Joder, es que está cambiado esto, tío. Es que pone C, A, B y D, tío. Me cago en lo que se menea. A ver, mirad, venga. Vale, test estúpidos. Test estúpidos, tío. Me encanta esto. Leo, ya está. Vente. Ven. Me encanta esto. Vive en ti la picaresca española. No sé lo que es esto. Ah, vale. Mirad. Vamos a hacer un test, ¿vale? No lo voy a poner en pantalla porque esta es muy bonita, ¿vale? Mirad. Vamos a hacer un test, ¿vale? Supuestamente son test estúpidos. ¿Qué pone? ¿Qué ponen? ¿Cuál es tu porcentaje de picaresca española? Quiero que me vayáis contestando vosotros también. Vale, yo personalmente también lo voy a hacer. Venga. Es más, os lo paso por aquí para toda la gente que quiera hacerlo, ¿vale? Pensad que con esto... Iria, dime. Dime. Está el repetidor en la puerta. Vale, voy. Vale, dame un momentito. Naturaleza viene por ti. Sal corriendo, sal de aquí. Deja esta canción que suene por ti. Salta de tu silla y tira millas. Ve corriendo de cuclillas. Ve al baño con cuidado. Lo puedes hacer de pie o sentado. Oh, 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 oh. Barbas está en problemas. Su vejiga está llena. Tan solo no temas. Que enseguida llega. Vale, ya tengo aquí el paquete. No lo podemos enseñar en directo, ¿vale? Porque nos va a banear Twitch. Así que nada, lo tenemos ahí fuera, ya está. A ver, súper importante. Vale, volvemos a lo que íbamos. Ya lo sabéis que estamos en cola. Que nos han metido aquí doblada el hecho de quitar el juego para volver. Resumen súper importante. No tenemos juego.
¿Vale? Tenemos yo que sé cuánta cola ya. Tenemos cola, tenemos 13.900 personas. Oye, tampoco es tanto, ¿eh? O sea, está bajando bastante, bastante bien. Vale, mirad. Y señorita Iria, de nada, por Dios. Cuida muchísimo a la señorita Monse. Vale, mirad, súper importante. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un test que dice... ¿Cuál es tu porcentaje de picaresca española? Tiene buena pinta. Vale, tiene muy buena pinta. Dice mi madre que es el mejor nuero Shenro del mundo. Eso es realmente porque me quiere comprar. Porque me quiere comprar tal cual. Vale, para que me vaya con ella a cualquier sitio. O para que realmente, ojo, la mire mientras intenta meter algo dentro de un sobre. Yo no voy a contarlo, pero madre mía. Qué paciencia, por Dios. Qué paciencia he tenido esta mañana. Mirad. ¿Cuál es tu porcentaje de picaresca española? Ojo. Tiene muy buena pinta. Os leo la primera pregunta. Quiero que la gente que estéis en el directo que también me contestéis, ¿vale? Pues me puse en cola a las 3 de la tarde y entré sobre las 7 y acabo de tener un micro corte de luz y el... ¡En serio! Yo ha sido peor todavía. Porque estábamos dentro del juego... tranquilísimamente, pero sin audio, ¿vale? Porque teníamos el audio bugueado. Y una persona me ha dicho, si cierras desde el administrador de tareas, te deja entrar de nuevo sin cola. Lo hemos hecho. 15.000 de cola. Maravilloso. Mirad. Mirad. Pero. Dame un momentito, ¿vale? Vamos a hacerlo tranquilamente. Pone. ¿Lo has baneado? No. Pone. Abren una caja nueva en el súper y no dicen que paséis en el mismo orden. Tú, A, acelero y adelanto a los que estaban delante de mí. La ley del más rápido. Me coloco el primero, pero dejo hueco para indicarle a la persona que iba delante de mí que puede ponerse ahí. O C, le pregunto a la persona que está delante de mí si va a cambiarse de fila antes de cambiarme yo. A ver, yo realmente creo que la B, yo realmente me colocaría el primero... pero dejaría hueco para indicarle a la persona que iba delante de mí que puede ponerse ahí. Si veo que realmente la persona no se mueve, yo me meto ahí que te cagas. ¿Vale? Porque pensad que no hay nada peor en este mundo que las colas del supermercado. Más incluso, ojo, más incluso, o sea, son más pesadas incluso que las del Losar. Pero de una manera brutal. ¿Vale? Por lo tanto, yo diría, me coloco el primero, pero dejo hueco para indicarle a la persona que iba delante de mí que puede ponerse ahí. ¿Vale? Venga, B. Luego, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, vas a comprar el pan y el panadero te devuelve un euro de más sin darse cuenta. ¿Qué haces? Joder, se lo devuelvo, tío. No me jodáis. Se lo devuelvo y le digo que se ha equivocado, claro. B. No digo nada, pero me voy de la tienda lentamente para darle tiempo a caer en su error. No. Me lo guardo corriendo en el bolsillo. Que se hubiese fijado mejor. A ver, yo personalmente tampoco me daría cuenta. Vale, yo soy de... O sea, yo soy de la opinión del pato. Vale, si me dais la vuelta... O sea, si yo voy a un supermercado y me dais la vuelta... O mal, o bien, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Personalmente no tengo ni idea. Es que es eso, es que yo no me daría cuenta... Pero, ojo, si me daría cuenta, o sea, si me diese cuenta realmente, yo se lo devolvería. Y señor Cantahueso, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo mañana al levantarme entro al Donald Trump. Perfecto, genial, ni te preocupes por ello. Venga, siguiente pregunta. Vas a sacar dinero del cajero y encuentras a alguien que se ha dejado la tarjeta y puedes sacar dinero tú. No, o sea, yo esto lo siento muchísimo, pero no. A. Espero a que se acabe el tiempo de la sesión para que nadie pueda robar el dinero. B. Saco una cantidad pequeña de dinero, lo suficiente para alegrarme el día. C. No saco dinero, porque seguro que el cajero tiene cámaras. D. Vacío la cuenta. No es mi culpa si la gente no presta atención a lo importante. No. Yo realmente hago la A. La A. Espero a que se acabe el tiempo de la sesión, para que nadie pueda robar dinero. Joder, esto es muy cerdo, ¿eh? O sea, esto es muy cerdo. Si hay alguien de los que estáis aquí que ha contestado vacío la cuenta, iros a tomar por culo. Tal cual os lo digo. Vale, siguiente pregunta. Tus amigos están haciendo cola para un concierto.
y tú llegas un poco tarde y... Ah, vas a donde están ellos y sigues la cola a su lado. Te estaban guardando el sitio. B, te pones el último de la fila. Total, vais a veros dentro. C, te cuelas en la primera posición y les escribes diciéndoles que son unos pringaos. Yo A, yo sinceramente A. O sea, esto es una ley no escrita. Esto es una maldita ley no escrita. Si tus amigos están allí, te están guardando el sitio. Tal cual. Te están guardando el sitio, tío. Ahí está. Si tus amigos están los quintos, tú te pones los quintos. Que están los últimos, te jodes y te pones los últimos. Que están los primeros también. ¿Vale? ¿Por qué? Joder, porque los amigos son lo primero. Yo digo aquí. Yo aquí digo A. Yo por más que me duela digo A. Venga, siguiente. El metro está lleno. Te quedan 10 paradas. Y entra una señora de unos 60 años. Quien no deje sentarse a una persona mayor, no lo quiero en este canal. O sea, ¿cuánta gente, por Dios, he visto en el autobús? El hecho de sentarse incluso hasta en las sillas especiales para personas mayores. Entra una persona mayor y yo... Desde el quinto coño, con perdón, tengo que decirle, perdone, ¿quiere sentarse aquí? Porque realmente hay gente que está utilizando esos sitios para ellos. Y aunque no haya sitio para ellos, qué mínimo, por Dios, qué mínimo que dejarle el asiento. No cuesta nada. Vale. A. Le cedo mi asiento y aguanto de pie como puedo. B. Me quedo sentado y miro para otro lado, no es tan mayor. C. Le hago un gesto de que si quiere me levante, pero no levanto el culo hasta que no me lo confirme. No, yo me levanto. La cosa es si entran 10 personas mayores, ¿a quién se lo dejas? A la que pase la última. Bueno, no, a la que pase primero. O pito pito. Pito pito gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Al señor, señora mayor que se siente aquí. Ya está tú, ya está. Hombre, yo realmente creo que la primera persona. ¿Por qué? Porque es lógica, joder. Es la primera persona, por Dios, ya está. Recuerdo cuando me rompí la pierna y andaba con muleta, una señora no tan mayor me exigió levantarme. ¿En serio, pancito? O sea, hay situaciones en las que realmente es normal, ¿vale? Si realmente estáis con una pierna mal, ¿vale? Yo qué sé, tenéis una enfermedad o algo, yo qué sé, ¿vale? Joder, hay situaciones reales en las que realmente... Joder, está muy claro el hecho de no tener que levantarte, por favor. La C también es buena, ¿no? Sí, no. O sea, yo prefiero levantarme y que me diga que no a yo preguntarle, ¿quieres sentarte? Porque ya lo condicionas. Ya lo condicionas realmente. ¿Vale? Porque ya lo condicionas completamente. Porque lo dejas entre la espada y la pared. En cambio, si tú te levantas y ya le dices, siéntate... Es más diferente que el hecho de tú sentado decirle, oye, ¿te quieres sentar aquí? No, sino que levántate antes, ¿vale? Que él vea que realmente es la opción que hay. Porque si no, tú ya le das la opción de elegir o no elegir. Con eso ya es una opción más, bueno, pues más marcada. Y señor Soriel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Venga, yo le cedo el asiento. Ok, vale, te piden un trabajo en tus horas libres y te preguntan si puedes... hacer, o sea, si puedes no hacer factura, ¿qué haces? Le digo que no. No quiero problemas con Hacienda. B, lo cojo. No es demasiado dinero. No se va a enterar nadie, ya pago suficientes impuestos. C, lo rechazo porque no me gusta hacer cosas ilegales. D, le digo que no, pero le pido a un amigo que me facture para no tener que darme de alta. Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido, ¿eh? Yo no voy a contestar. Yo... La B. Pasamos a la siguiente. Daphne, ¿es algo que decir? No. Yo es que llego a casa con 6 dedos de cola y soy feliz. Y como estoy feliz, igual hasta le pago Hacienda. ¡Ojo! Hola. ¿Qué tal? Soy Hacienda. Eres Oriel, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal te va todo? ¿Tienes algo que declarar?
Hacienda somos todos, en verdad. Pensadlo, ¿eh? Por eso. Entonces... Vale, siguiente pregunta. Un gato viene por aquí. Hola, señor Manuel, ¿qué tal? Vale, mirad. Te has comprado sushi carísimo para cenar. Y de repente aparece en tu casa tu mejor amigo. ¿Qué haces? A. Lo escondo al final de la nevera. Y saco unas patatas y le digo que ya he cenado. Joder, qué cerdo, tío. Qué cerdo, por Dios. B. Lo comparto con él. Hay que ser buen anfitrión. C. No le abro la puerta y apago la luz hasta que se vaya. Este manjar es mío. Joder, macho. Lo comparto con él. O sea, sinceramente, quien haga la A o haga la C es un guarro. Germi, ni loco. Es más, ojo. A ver. Hay que reconocer una cosa. Yo, en mi vida, ¿vale? En toda mi trayectoria de vida, sí he hecho alguna vez la C. No con la comida, sino rollo en plan de que no me apetecía ver a alguien y de repente, apaga la luz, corre. Sí. Lo he hecho. Yo la C, lo he hecho. Llamadme lo que queráis, pero yo la C, lo he hecho. Lo he hecho que te cagas. Yo lo siento muchísimo, pero hay días y días. Días en los que me apetece ver gente y días en los que no me apetece ver. Pues no estaba en casa, tío, qué raro. Ya, pero te escuché andar. ¿Qué dices? ¿Yo andar? ¿Pero qué dices? ¿Dónde vamos, tío? Yo no andaba, no. Y señor Ouka, ¿qué tal estás? Bienvenido. Tal cual, ¿eh? Yo reconozco que hay días en los que... he hecho la C. Sería el perro totalmente. Era Leo. Yo no. Venga, siguiente. Vale. Yo lo comparto con él. Hay que ser buen anfitrión. Y es más, no es que porque seamos buen anfitriones realmente, sino porque, joder, es tu mejor amigo, por Dios. Si fueses tu vecina del tercero, está claro que no le invitas. Dices, vecina del tercero, vete a cenar lo que tengas tú por allí. Tal cual. ¿Ya te has pasado en los Sark? Sí. Ah, vale, que se lo dices a Ouka. Vale, yo también me lo he pasado. Yo tengo a todos amigos y familiares avisados. Si no avisan, si le vieron o no. ¡Ojo! A ver, también es muy buena... Mira, si vienes a verme y no te abro, es porque no me has dicho que vienes a verme. Venga. Has faltado demasiado a una asignatura y la vas a suspender. Tú vas al despacho del profesor e inventas una historia conmovedora sobre por qué no has podido asistir. Oh, Dios mío, profe. Estaba yo saliendo de mi casa todos los malditos días que había clase y me he encontrado a una mujer en el suelo todos los días y no podía dejarla en el suelo. Tenía que salvarla. Tenía que salvarla completamente, pero es que ya no es eso, sino que cuando la salvaba, un gato en un árbol, y tenía que bajarlo, entre que venían los bomberos y... No. B. Intentas hablar con el profesor, por si puedes hacer un trabajo complementario para compensarlo. O C. Te resignas a que en septiembre ya la aprobarás. Yo, sinceramente, la B. O sea, no la B, no, sino la C. Yo personalmente la C. A lo hecho pecho. Yo lo siento muchísimo. Pero persona que no sea responsable de sus actos es una mierda de persona. Si somos, ¿vale? Tan, como decirlo, tan libres, ¿vale? Tan personas, tan seres humanos como para tomar decisiones, ¿vale? Porque somos medio inteligentes, que mínimo que todo lo que hagamos, decisión, no decisión, acción o lo que sea, tenga su correspondiente, ¿cómo decirlo? Cosa buena o cosa mala, ¿vale? Por lo tanto, sinceramente, yo, a lo hecho pecho, me reasigno a que en septiembre ya la aprobaría. Y es más, ya va Salat. Pero si a mí me viene una persona a contarme, y me da igual que sea real o que sea mentira, las normas son las normas. Si realmente suspendes la asignatura porque has faltado 10 días, si te dejo realmente el hecho de pasar a ti, ¿qué me impide realmente el hecho de pasar a otra persona que venga a contarme lo mismo? Es difícil. ¿Vale? Porque en cuanto abres una línea,
tienes que abrirla para todo el mundo. Si no, realmente sería muy injusto. Sería muy, pero muy injusto. Así que yo personalmente le diría, lo siento, pero en septiembre nos vemos. Como profesor y como alumno, yo realmente aceptaría el hecho de, la he cagado y ya está. La he cagado y ya está. Hombre, se puede hacer un... el concurso de la mejor historia inventada. ¿Quieres aprobar cine a septiembre? Invéntate una historia y cuéntamela. ¿Te imaginas? No, por Dios. No, yo me reasigno y en septiembre. Venga, sales de una tienda de ropa muy conocida en España. No voy a decir Zara, porque sería publicidad, ¿vale? Sales de una tienda muy importante de España y te das cuenta de que llevas en la mano una camiseta que no has pagado y no ha pitado. ¡Ojo, eh! Ojo, ojo. Te das la vuelta y se la entregas a seguridad. Vaya, ha sido un despiste. Ve, sigues con paso firme. Llegados a este punto, esa camiseta ya es tuya. C, te bloqueas en la puerta de la tienda hasta que seguridad se da cuenta y te pide que los acompañes. ¿Qué hacéis? Hostia, esto es jodido, ¿eh? A ver, yo regreso. Yo regreso 100%. Yo regreso. Yo me doy la vuelta y le digo, oye, mira, que me he llevado esto. Yo regreso. Por más que me duela. Por más que me duela. Sí, por más que me duela, tío. Yo regresaría. Yo regresaría. Leonidas, pero me estás diciendo que tú te has llevado una puta camiseta, joder. No sé si me entiendes. Fallo de la tienda, claro. Pero tú te has ido de la tienda con una prenda que no has pagado. Es robo indirecto, joder. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Que es fallo mutuo de la tienda y tuya propia por irte con eso. En España le devuelves a seguridad una prenda que te has llevado sin querer y hay 50... Harpy, tal cual. Robo pasivo, ahí está. Es robo pasivo. Robo pasivo 100%. Robo pasivo, ya está. Robo pasivo. Roba si lo falla y lo llama fallo mutuo. No porque... Sí. A ver, mirad, Duck. Ahí está. Es fallo mutuo por una cosa. Porque si ellos... hubieran hecho el trabajo de poner bien la cosita que pita, me hubiera pitado. Por lo tanto, hubierais sabido que yo estaba robando, que es fallo mío. Pero al no tener la cosita que pita, es fallo de la tienda también. Por lo tanto, es fallo mutuo. Y es más, yo exigiría que me la regalasen por ser fallo de ellos. Yo he cometido una ilegalidad por tu culpa. Tal cual. Por tu culpa. Oye, por cierto, ¿cuántas veces habéis ido a una tienda, típico Zara, vale, Pull&Bear o lo que sea, y os han marcado un precio en la etiqueta que al final, a la hora de pasarla por la máquina, no era el mismo precio? Porque yo he tenido de follones en las tiendas con eso. Así. Yo lo siento muchísimo. Si aquí me pone 5 euros, tú me cobras 5 euros. Lo siento. Y es más, tienen que cobrártelo 100%. O sea, tienen que cobrarte lo que pone en la etiqueta. Si es fallo de etiquetación, es fallo suyo. Tú ahí no pintas nada. Tal cual. Tú ahí no pintas nada. Y es más, muchísimas veces. Pero muchísimas veces, tío. Así de veces. Y yo lo siento muchísimo. Que se peleen, que se quieran pelear. Y es más. Un día dio a entender una chica que había yo cambiado la etiqueta. Y le dije, hay cámaras. Si quieres, entramos donde las cámaras y nos ponemos a mirarlas todas. ¿Para qué? Para que te comas tus palabras. Y para la acusación que me acabas de hacer, te la metas por ahí. Y dijo, toma. Y me la llevé tal cual, tío. Que no es estafa realmente. Y Salva Spin, muchísimas gracias por ese fantástico follow. ¿Qué tal estás? Bienvenidísimo. Así que realmente no. Vale, yo lo siento muchísimo. Vale, si me pone 5 euros, yo me lo llevo 5 euros y ya está. Vale, por más que me duela. Venga, seguimos con el test. Vale, súper importante. Recordad
¿Vale? Que estamos haciendo un test porque estamos en cola de los ARK. ¿Vale? Por tanto, no tenemos contenido de los ARK hasta que entremos. Entonces, os voy a pasar el test que estamos haciendo, que supuestamente dice picaresca española. Solo que también os digo, ¿eh? Por ahora estamos haciendo así, ¿eh? Vale, te despiertas un lunes con una resaca terrible porque te liaron. ¿Qué haces? A. Te tomas un ibuprofeno y te vas a trabajar. No tienes más opción. ¿No sabes quién es Alba Spin? Sí, por Dios. Pero si yo sí sé quién es Alba Spin. Vale, solo que no me voy a poner aquí en modo fanboy, por Dios. Salva Spin, por Dios, gracias. Sino que Barba siempre se comporta de la manera más profesional posible, por Dios. Pero joder, dejadme tranquilo, por Dios, que lo viva yo a mi forma de verlo. Por favor. ¿Has probado a reiniciar y no te guarda el sitio? Sí. Sí. Pero luego robas camisetas. Solo que también... A ver, también os digo que la primera cosa que sepa de mí, que nos llevamos camisetas... Es un poco jodienda, ¿eh? Vale, reiniciamos el streaming. Somos personas muy buenas que estamos aquí intentando crear contenido de la mejor forma posible. Vale, mirad. Te despiertas un lunes con una resaca terrible porque te la liaron. ¿Qué haces? A. Te tomas un ibuprofeno y te vas a trabajar. No tienes más opción. B. Te vas a trabajar aunque te cueste la vida. Tienes mucho trabajo que sacar adelante. C. Escribes a tu trabajo y dices que algo te ha sentado mal. Vuelves a cerrar los ojos. Yo, sinceramente, es lo que hemos dicho antes. A lo hecho pecho, ¿vale? Si el hecho de ir de fiesta te ha causado una resaca brutal, ¿vale? Y tienes ahí, yo lo siento muchísimo. Y Salva Spin, muchísimas gracias por ese fantástico raideazo. Sean todos bienvenidísimos. Y para toda la gente que no me conozca, mi nombre es Sir Barbas, caballero de la Orden de la Luz, y estamos aquí para crear contenido 100% familiar, aunque en este preciso momento nos habéis pillado con un tema un tanto complicado. Señor Muten Roshi, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Salva, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Ivanovich, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Y os comento, estamos intentando, ¿vale? Estamos intentando jugar a los ARK, pero ya lo sabéis. Tenemos en ese momento en el que realmente hay muchísimas colas. Entonces, en vez de estar mirando una cola, el hecho de a ver cómo baja o cómo no baja, lo que estamos haciendo es hacer un test, o varios test, en los que supuestamente estamos haciendo un test que dice la picaresca española. Estamos viendo a ver quién tiene más picaresca española. Yo personalmente reconozco que no la tengo muy activa. ¿Vale? Si queréis hacerla por aquí, os paso el test. Estamos ya por la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo. ¿Vale? Yo personalmente creo que nos va a salir bajita. ¿Vale? Porque yo creo que yo picaresca española tengo muy poquito. Pero podríamos verlo. ¿Qué posición de cola estás, Barbas? Os lo digo ahora mismito. Estamos en 11.900. Nos queda muchísima, por Dios. Nos queda muchísima, muchísima, muchísima. Vale, soy el David. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Herrero Crack, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Y BKV2, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida o bienvenide. A ver, para todo el mundo que no conozca el canal, ¿vale? Pensad que somos un canal 100% familiar en el que realmente lo que nos dedicamos es muchísimo a charlar. Charlamos de la vida, charlamos de las cosas del día a día, charlamos de nosotros mismos, de nuestras cosas, de nuestros sucesos diarios que nos puedan suceder dentro de nuestro día a día. Y además, ahora mismo estamos más o menos centradito en este fantástico juego llamado Los ARK. Solo que sabiendo realmente que es un free to play que ha sido lanzado justamente esta semana pasada, hay colas a rabiar. Tenemos muchísima lista de espera para poder entrar. Por tanto, mientras entramos, estamos intentando crear contenido, por lo menos un poquito de charlita, para que la gente de la comunidad se divierta. Y luego también, súper importante, me han troleado. Me han troleado. Y Salva Spin, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Que todo vaya muy bien. Y un saludo de un almeriense. ¿Vale? Un abrazaco inmensamente grande. Mirad, me han troleado. Me han troleado. Nosotros estábamos dentro del juego, tranquilamente. Hasta que alguien dijo, oye, ¿sabes que si supuestamente cierras el juego desde... ¿Desde dónde era? ¿Desde dónde era? Desde el... Joder, ¿cómo era? ¿Cómo era, por Dios? ¿Desde dónde? Desde
Se me ha olvidado el nombre, macho. Eso, administrador de tareas. Supuestamente vuelves a entrar al juego con el audio, ¿vale? Porque pensad que teníamos un pequeño fallo. Y es que estábamos in-game sin ningún tipo de audio. Ni la música, ni las voces, ni los efectos de las habilidades, nada, ¿vale? Cero audio. Y me han dicho, Barbas, si lo cierras desde ahí, supuestamente, al entrar, te guarda el sitio. Ay, Dios mío. Y aquí estamos, haciendo test de picaresca. Vale, te tomas un ibuprofeno y te vas a trabajar, tal cual. Ojo, tenemos resultado. Vale, pregunta, ¿cuánto de picaresca os ha salido? 25% yo, ¿eh? O sea, súper poquito, dice. Obtuviste un 25% de picaresca española. Te debates constantemente entre la honorabilidad y la picaresca. Generalmente, cuando no va a afectar a muchas personas, te dejas llevar por el demonio en tu hombro. Pero cuando se trata de algo más importante, eres capaz de sacar tu lado más justo a relucir. Joder. A ver, yo lo siento muchísimo. Si tuviéramos más del 25% de picaresca, no podría ser caballero de la Orden de la Luz. Basalat, a partir de ahora no sé realmente si me voy a fiar de ti. Harpy. Es más, ¿sabéis lo que me dijeron hace unos días? Una persona del chat, de la comunidad, dijo, Barbas, ¿alguna vez te han dicho que de bueno eres tonto? No quiero decir a nadie, pero ahora mismo está en el chat. Ahora mismo es una de las personas que está escribiendo, ¿vale? Me lo preguntó tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Me lo preguntó por privado, por Discord. Y yo dije, maravilloso, maravilloso. A mí me pasó eso del entrar en Dungeon, que el audio petó varios, pero sueles petar el juego al rato y te mete directo, pero el juego detecta que ha fallado. Y si lo cierras desde la administración de... Rey, no ha funcionado. Claro, no ha funcionado. Vale, yo personalmente no ha funcionado. Y señor Garillete, ¿qué tal estás? Re bienvenido. Vale, venga. Vamos a hacer otra más. Vale, más picarescas por aquí. Más picarescas por aquí. Vale, picarescas por aquí. ¡Hostias! 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 ¿Queréis que hagamos... ¿Queréis que hagamos... preguntas? 18 preguntas muy incómodas. O no tan incómodas, ¿vale? O sea, la primera es muy incómoda. ¿Queréis que hagamos este test? Que es maravilloso. Mirad. ¿Eres capaz de responder a estas 18 preguntas? Pregunta número 1. ¿Qué preferirías? ¿No hacer el acto sexual, pero comer todo lo que quisieras sin consecuencias? ¿O alimentarte gracias a una pastilla y tener relaciones sexuales todas las que quisierais? ¿Cuál queríais? ¿Niki-niki poco? ¿Niki-niki poco? ¿Pero comer todo lo que os dé la gana? ¿O alimentarte por una pastilla y ñiqui-ñiqui máximo? La comida es lo mejor. Comida. Comida, en serio. O sea, rollo comida 100%. Rollo en plan de, mira, que me da igual. Tengo aquí empanadillos. Tengo aquí unas croquetas que, madre mía, qué ricas están. Dicen que los juegos suplen el ñiqui-ñiqui. Pepales. Pepales. Pepales, ¿tienes algo que decir? Me están diciendo por el chat que dicen que los juegos suplen el ñiqui-ñiqui. Pepales, ¿tienes algo que decir, por favor? Podría ser, ¿eh? Podría ser ahí. Leonidas, ¿la pastilla realmente es cada vez que tengas hambre, te tomas una pastilla, sin sabor ni nada, ¿vale? Una pastilla. Rollo en plan de... No hay ni que preparar de comer ni nada. Vale, ojo que eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Rollo en plan de...
Pastillita, comes y ya está. Maravilloso. Yo me llevo, o sea, yo como una pastilla. Solo que... pues es que es jodido, ¿eh? Solo que también os digo, ojo, ¿eh? Ojo, pero Basalat, cuando realmente tu cuerpo... ojo con esto. Cuando realmente tu cuerpo no te pida el hecho de tener relaciones sexuales, ¿qué haces? Pero Harpy, si hay más paji... claro, a ver, es que es eso, tío. Es que es jodido, ¿eh? Es que es jodido, tío. Es que... media pastilla y medio ñiqui ñiqui, no sé, tío. Es que es complicado, ¿eh? Esto es como... no sé, tío. Vale, venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tener un chofer que te llevase a todas partes? ¿O tener un chef que te preparase las cenas? ¿Qué preferiríais? Yo un chef... O sea, yo un chef que me llevase... yo un chofer. Yo sinceramente un chofer. Yo un chofer, tío. Pero a ver... Que ponen las cenas. Que solo la cena. Que solo la cena, ¿eh? Ojo. Que no son todas las comidas. Que solo pone la cena. ¿En serio? ¿Cambiaríais el hecho de llevar a todas las partes ahí? Vale, porque me gusta conducir. Vale, es que a mí no me gusta. Vale, yo preferiría... vale, yo el chofer. Yo preferiría el chofer. Y de cenar, una ensalada rápida y ya está. Yo me quedo con el chofer. Yo sinceramente me quedo con el chofer. Para mí sería muchísimo mejor. A mí es que no me gusta nada conducir. Es más, le tengo pánico al coche. No me gustaría nada. No me gustaría nada. Así que yo chofer. Yo chofer 100%. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tener que comerte las uñas de tus propios pies cada vez que las cortases durante un año? ¿O lamer durante 5 minutos el sobaco de Torbe? ¿Quién es Torbe? Repite, porfa. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Tener que comerte las uñas de tus propios pies cada vez que las cortases durante un año? ¿O lamer durante 5 minutos el sobaco de Torbe? Torbe es un actor porno que, bueno, crea un poco de... ¿qué preferiríais? Yo personalmente prefiero malo conocido que bueno por conocer. Yo me como mis uñas, tío, tal cual. Yo me como mis uñas, a tomar por saco, tío. Y señor Joshelli, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo me como las uñas, tío. Yo me como las uñas, tío. Yo me como las uñas. Yo me como las uñas. A no ser, ojo con esto, que hayáis elegido comer pastilla. Que si habéis elegido comer pastilla, no podéis comer las uñas. Tiene truco esta. Esta pregunta tiene truco, ¿eh? Es todo un año. Sí, durante todo un año. Durante todo un año. Ahí está, herrero. El truco es cortártela muy poquito. O sea, cortártela muy poquito, rollo en plan de un año con las uñas así. Rollo en plan de... soy un águila, joder. Bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado, por Dios. Muy, pero que muy bien pensado. Perfectísimamente bien. Tal cual. Y señor Harpy, que ve todo muy, 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 pero que muy bien. Y dar un abrazaco al señor Carlos, por Dios. Y si Torbe tiene una peste de la... es que, a ver, es que yo prefiero no... yo Torbe... prefiero lo más lejano posible. Venga, siguiente pregunta. Hostia, esta es muy difícil. ¿Qué preferirías? ¿Tener siempre diarrea o estar siempre estreñido? ¿Qué preferiríais?
¿Qué preferís? Garillete, la primera. Tú no eres consciente de lo que significa diarreas continuas. Pero Leonidas, que no hace falta... No, por Dios. Y señor Isi, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo, estreñimiento. Estreñimiento completamente. Yo preferiría estar estreñido. Pensad que... hay productos en los que realmente te ayudan, ¿vale? O sea, como que te ayudan al hecho de poder defecar bien, ¿vale? En cambio, siempre diarrea. Llevar una vida normal con siempre diarrea no es muy bueno. Pero, Garillete, no sabes lo que significa tener siempre diarrea, ¿no? O sea, yo lo he vivido en mi familia... con una persona muy cercana, que ya lo sabéis. Y terminó... fatal. O sea, muy, pero que muy mal. O sea, terminó incluso hasta operándose. El paso de poder solo para un personaje, ¿no? Supuestamente te dan otro extra luego. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Pierdes hierro a punta pala. Se te empieza a caer el pelo, flojera y un largo etcétera. Vale más la erosión propia de la propia diarrea. La gente que decís, diarrea, no tenéis ni puta idea de la vida. No tenéis ni puta idea de lo que significa eso. Cuando hay remedios para el estreñimiento, yo prefiero estar estreñido siempre, tal cual. Garillete, sí, pero menos el estreñimiento, ¿vale? Por más que nos duela. Es un poquito menos. Los dos son muy jodidos, ¿vale? Porque son muy jodidos. Pero yo prefiero estar estreñido, tal cual. Venga, siguiente pregunta. ¿No poder salir nunca de la ciudad en la que naciste? ¿O no poder volver nunca a la ciudad en la que naciste? ¡Hostios! ¡Hostias! ¿Qué preferiríais, tío? No volver. Hombre, pensad que realmente hay una parte muy buena. Pero, ojo, os lo voy a complicar yo, ¿vale? Os lo voy a complicar yo. Imaginad. Familiar cercano. Familiar cercano 100%. Familiar cercano con una edad avanzada. O familiar cercano con una enfermedad terminal. En tu ciudad natal. En la ciudad donde naciste. Y de repente no puedes ir a verlo. Hostias, es complicado, ¿eh? Es complicado. Vale, porque existe el Skype. Hombre, rey, despedirte de una persona por Skype tiene que ser un poquito jodido. Personalmente. Vale, personalmente. ¡Ojo, pero! Pero bueno, 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 bueno. Y señor Joshelli, muchísimas gracias por ese pedazo, pedazo de regalazo al señor Vic. Y señor Vic, bienvenido a los suscriptores del canal. Y si te lo llevas a vivir contigo, ya, pero imagínate que está en ese momento en el que realmente no puede. Vale, no puede. No puede. Imagínatelo. Es complicado, ¿eh? Pero claro está. Del hecho de no salir de tu ciudad natal, quiere decir que no vas a conocer otras culturas, quizás. Que no vas a conocer otras ciudades, otros países. No vas a conocer a nadie, ¿vale? Que esté externamente a tu ámbito de ciudad. Pero, padrecillo, eso es realmente lo más poético. Vale, pero no siempre se puede hacer eso. Ojalá que pudiésemos llevarnos a toda la gente que queremos, a todos los sitios donde vayamos. Vale, pero va a ser... pero no. Ahí está. Es complicado, ¿eh? Pero, pato... yo qué sé. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Porque... bueno, que también os digo. ¿Cómo decirlo?
No lo sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Claro, es que muchísimas veces, ¿cómo decirlo? Condenamos, entre comillas, que no es condenar, ¿vale? Sino que cambiamos el rumbo de nuestras vidas por los demás. Y al final tenemos que darnos cuenta que realmente nuestra vida es nuestra vida, sin más. Somos nosotros los dueños de ella. Y somos los que realmente tenemos que vivirla. Hay muchísima gente que al final deja de vivir su propia vida para vivir la vida que los demás quieren o la vida que le han impuesto los demás. Da para debate, ¿eh? Da para debate, 100%. Es complicadete, ¿eh? Es bastante, bastante complicado el hecho de responder más o menos lo correcto. ¿Vale? Es difícil. Dejémoslo en que es difícil. Es difícil. Venga, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Casarte con un simio hasta que la muerte os separe? ¿O tener que volver durante un año con tu peor ex? Monetes para todos, tío. A ver, sinceramente, yo la A. Yo la A, por Dios. Yo la A. O sea, no. La A no, por Dios, sino la ex. Yo la ex, por Dios. ¿Dónde voy a casarme con un maldito simio, por Dios? Yo me iría con mi peor ex, sinceramente. Sinceramente. No le haría ni puto caso. ¿Vale? No le haría ni puto caso, pero ya está. Pero Leonidas. Leonidas. Es que es difícil, ¿eh? Es casarte con un mono. Con todo lo que conlleva eso. No sé, yo preferiría la ex. Yo preferiría la ex. Yo preferiría la ex. Y tendríamos todos los días 24 horas de streaming. ¿Te imaginas, rollo, en plan durante un año no salgo de mi cuarto? El trabajo me está consumiendo. No podemos hacer nada, tío. Ya está. Yo la ex. Yo la ex. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Pasar 20 años en la cárcel o cortarte una pierna? Cortarme una pierna. Cortarme una pierna. Cortarme una pierna. Yo me cortaba una pierna antes de estar 20 años en la cárcel. Hombre, a ver. Ahí. Es que mirad. Ojo, 20 años. Mirad, 20 años en la cárcel dan para mucho. Sales cuadradísimo vivo. Sales con 3 carreras. Ojo, ¿eh? Ojo, sales cuadrado y más culto y con carreras. Solo que con poca experiencia a nivel laboral. Pierna. Yo, sinceramente, la pierna. Yo me cortaba la pierna, tío. Porque es que yo me cortaba la pierna. Vale, porque pensad que, joder, son 20 años de tu vida. O sea, son 20 años de tu vida. Pensad que sin una pierna puedes hacer vida más o menos normal. Tienes cama, comida, sexo, aunque no seas deseado. Jimbo, pierna. Pierna. Prefiero la pierna. Prefiero la pierna. Prefiero la pierna, sinceramente. Preferimos pierna, creo yo. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tener la mejor casa del mundo en el peor barrio del mundo? ¿O tener la peor casa, pero en el mejor barrio del mundo? Hostia, es difícil, ¿eh? ¿La pregunta dice algo de amigos en la cárcel? No, 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 no. ¿Qué preferís? ¿Tener la mejor casa del mundo en el peor barrio del mundo o tener la peor casa del mundo en el mejor barrio del mundo? La peor casa. Claro, a ver. Es que aquí hay muchos peros. Aquí hay muchas comillas. Aquí hay muchas comillas. Vale, porque mirad, si es un barrio en el que realmente todos son mansiones, tener la mansión peor tampoco creo que sea nada del otro mundo para peor. Vale, rollo en plan de, oh, qué pena,
tengo solo 23 habitaciones y una piscina. Todos los demás tienen 50 baños. Oh, no. Yo preferiría tener la peor casa, pero en el mejor barrio del mundo. Yo creo que sí. Sí, por seguridad propia. Ah, vale, que es la peor casa del mundo. Vale, no del barrio, hostias. Vale, pues entonces, ojo, ojo. Prefiero la mejor casa del mundo en el peor barrio del mundo. Y os explico por qué. Si tengo la mejor casa del mundo, nadie va a entrar. Y yo no salgo. Por lo tanto, ahí no me ve ni Dios. Tendré un castillo. Tendré un maldito castillo. Piénsalo. Vale, tendré torretas móviles, tendré robots, vigilantes que hacen que nadie entre. Pensado, es la mejor casa del mundo. La mejor casa del mundo, con la domótica que hay actualmente, mínimo, 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 tiene torretas, tío. Y es más, contrato a Jimbo para que me haga la casa. Y ya ni os cuento, va a ser, vamos, acojonante, tío. Pero chus, si es la mejor casa del mundo, tiene que tener seguridad. Porque ahí no te dice que tenga cocina, sino que es una casa. Yo personalmente creo que me quedo con esto. Yo me quedo con la mejor casa del mundo en el peor barrio del mundo. Y encima, para ir a comprar al Mercadona con helipuerto. O comprar por internet. Va el rollo en plan de pedido a Mercadona y que me lo traigan ellos. Pensadlo. En cambio, la peor casa del mundo, en el mejor barrio del mundo, te van a señalar. Te van a tratar como escoria. Y vas a tener una casa que es la peor del mundo. La peor del mundo. Llena de cucarachas, llena de ratones, llena de todo. Yo, mejor casa, tío. Mejor casa. Pero Basalat, tú piensas que tienes tu propia seguridad. Tienes torretas, tío. Tienes torretas. Porque dice la mejor casa del mundo. Por tanto, tienes torretas. Pensadlo. Pero voy... No, a ver, yo soy... A ver, ojo. Pregunta jodida. Esta me la voy a inventar yo a raíz del comentario de Void, ¿vale? Las torretas se hackean. Pues otras más tienes. Tienes antihackeos, porque es la mejor casa del mundo. Vale, mirad. Mirad, pregunta. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Que no se te conozca mucho o que se te conozca muchísimo por cosas negativas. Rollo, mejor que hablen de mí que me da publicidad. ¿Qué preferíais? O sea, ¿qué preferiréis realmente? El hecho de no llegar a tanto y de no conocer tanto, pero que lo que hablen de ti sea bueno, o que directamente pegues el petardazo padre, te seas uno de los más famosos de tu país, de tu tierra, de tu tal, pero con comentarios un poquito negativos. ¿Qué preferiréis? O sea, ¿qué preferiréis? ¿Qué preferís realmente? Los hackers de torreta no viven en el peor barrio del mundo. ¿Joseli? O sí, nunca se sabe. Vale, por lo tanto, son torretas anti-hacker, que son las mejores del mundo. Yo prefiero también la I. Joder, la I, por Dios, cómo estamos. La 1. Basalat, realmente me la he inventado yo. ¿Vale? Es una pregunta inventada por mí, 100%. Por eso es una mierda de pregunta. Es una pregunta inventada por mí. Yo prefiero que se hable menos de mí, que no me conozca tanto la gente, pero que se me conozca por algo bueno, antes que por algo malo. Hemos tenido muchísimos ejemplos durante estos últimos años, por ejemplo, en la creación de contenido, en el hecho de gente que ha explotado muchísimo, 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 y no siempre por buenos comentarios, o por buenos modales, o por buenas formas. Yo prefiero no llegar a tanto y que se me recuerde como algo diferente a eso. Tal cual. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? Ya sabemos, ahí está. Tengo la cabeza inmensamente grande. Y porque solo habéis visto una. Vale, ¿tengo que utilizar siempre zapatos de una talla menos o no poder lavarte el pelo durante 2 años? No me lavaría el pelo durante 2 años.
No me lavaría el pelo durante 2 años. Pensad que yo no me lavo el pelo, yo me lavo la cabeza. Ya está. Ya está. Está súper fácil, ¿eh? Esto ha sido lo más fácil del mundo. No, 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 no es tramposo. Son situaciones de la vida. Arzu pone el pelo. Si yo realmente me lavo, ojo, el cuerpo, me estoy lavando el cuerpo. Con gel de cuerpo. Limpio va a estar. Ojo, Jimbo, que nos ha hackeado, ¿eh? Zapatos con agujeros para los dedos. Pensadlo. Pensadlo, ¿eh? Pero el de la barba cuenta. ¿Ahora qué? Da igual. Porque yo me lavaría el cuero cabelludo. O sea, la piel de mi cara. No me lavaría el pelo. O sea, hackeamos. Hackeamos completamente el hecho de la pregunta. No, perdona, yo no me estoy lavando el pelo. Yo me estoy lavando lo que está debajo del pelo. Pero si te duchas con sombrero. Pero si te duchas con sombrero. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Ser pobre, pero estar muy enamorado? ¿O tener mucho dinero, pero no encontrar nunca el amor? Hostias, ¿qué preferiríais? ¿Ser pobre, pero estar muy enamorado? ¿O tener mucho dinero, pero no encontrar nunca el amor? Yo, la segunda. Por más que nos duela. Porque, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? El hecho de ser pobre, por más amor que tengas, al final una relación no puede funcionar bien si el resto de tu vida está muy mal. Por más que nos duela, ¿eh? Por más que nos duela, ¿vale? Se te complicaría la vida de una forma brutal. Brutal. Brutal, 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 brutal. Por más que me duela, yo elegiría la segunda, tío. Y mira que estoy enamorado. Pero... jodido, ¿eh? Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¡Hostios! ¿Ganar el Nobel de la Ciencia o Miss o Mister Universo? Mister Universo. ¿En serio? ¿En serio queréis un Nobel pudiendo ser el tío o la tía más guapa del mundo? Que es que es del universo. Que es del universo, tío. Pero, Pato, ¿y lo que disfrutas durante tu apogeo más sexy? Piénsalo. Yo ser el Mister Universo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Barbas. Que ganes un Nobel no quiere decir que seas feo, pero no serás el más guapo del universo. Ojo. Que eso quieras o no, es muy bueno. Vale, de repente, te echas un novio, una novia o una novie, lo que sea. Pensadlo. Y dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Barbas, tengo un Nobel de la Ciencia. Bueno... te da unos pequeños de plus, ¿vale? Y dice, ah, está bien, pero que digas, soy Mister Universo. Pensadlo. Pensadlo, tío. Mister Universo. Que es que yo, para el caché, para el currículum, eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal, ¿eh? Es que... soy Mister Universo. Soy el premio Nobel de Ciencia. Pensadlo. 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 No, 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 no. No engancha. Si eres Mister Universo, ganaría muchos nobles, pensadlo. No sé, yo realmente yo preferiría... Mister Universo, tío.
No está, porque es lo más cercano que vas a ser de un superhéroe. ¿Vale? Mister Universo suena superhéroe. Ganador de un Nobel de la Ciencia no suena superhéroe. Pensadlo. Es lo más cercano que tenemos de ser Superman, tío. Pero es que, Basalat, no. Tú piensas realmente que estamos cayendo en tópicos. Quizás haya gente, creo, muy guapa e inteligente. Tenemos el claro ejemplo aquí mismo. Soy guapo e inteligente. Pasamos a la siguiente pregunta. Venga. ¿Qué preferirías? ¿Tener un espíritu maligno viviendo siempre contigo? ¿O resultar repugnante a las personas que consideras atractivas? Hostias. Es jodido, ¿eh? Pero es que, pato, imagínate un espíritu maligno siempre contigo. No te dejaría, tío. Es que no te dejaría. Entonces, quizás es mejor lo siguiente, ¿vale? Estar con una persona que no te parece atractiva, pero que te quiere muchísimo. Joder, es joder. Y si el espíritu, yo qué sé, le da por yo qué sé, por poseerte, yo qué sé, pensadlo. El espíritu es algo muy jodido, ¿eh? Es muy jodido, ¿eh? Pero es que Basalat, no es el amor antes que el dinero, ojo. Es que ser pobre, vale, no tener dónde caerte muerto. No tener nada. Nada. Sin nada, tu vida realmente se complica a unos niveles superiores. No puedes desarrollarte como ser humano. No puedes tener ni un espacio digno de vivir. Nada. Es no tener nada. He visto a tantísima gente pasarlo mal por no tener lo mínimo, que prefiero lo otro. Prefiero lo otro. Porque siempre todo el mundo ha terminado muy, pero que muy mal. Porque es normal. Si no tienes lo mínimo para poder sobrevivir, al final, quieras o no, yo no lo haría. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Que tu madre viera siempre tu historial de búsquedas? ¿O que lo viera tu jefe? Basalat, es pobre. O sea, 100% pobre. O sea, ni un maldito euro. Ni un maldito euro. O sea, por lo menos yo lo que he pensado es eso. ¿Vale? No tener sustento. No tener nada. No tener nada. Nada, 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 nada. Yo mi jefe. Y señor Matos, ¿qué tal? Bienvenido. Yo como Joshely. Yo soy mi propio jefe, ¿vale? Por tanto, yo que lo viera mi jefe. Yo preferiría que lo viera mi jefe. Porque realmente soy yo mismo, ¿vale? Yo sé perfectamente lo que he buscado y lo que no he buscado, ¿vale? ¿Cómo matar a los patos? Pues también lo he buscado. Pero sé perfectamente que lo he buscado yo porque yo soy el jefe. Así que, pasando. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos el 8500 en cola. Hay que crear contenido de manera diferente. Venga, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿No poder comer chocolate nunca más? ¿O no poder comer queso nunca más? Hostia, es jodido, ¿eh? Hostia, es jodido, ¿eh? Hostias. Es complicado, ¿eh? ¿Qué preferiríais? ¿No comer chocolate o no comer queso? Basalat, muy difícil, ¿eh?
Soy amante del chocolate y amante del queso. Ya, pero es que, José, y tú piensas realmente todo lo que tiene queso. Y todo lo que tiene chocolate. Yo no podría. Yo no podría. Yo en este momento no podría decidirme. No podría. Me gusta demasiado el chocolate y me gusta demasiado el queso, tío. Es muy difícil para mí. Yo... Joder, es que es difícil, ¿eh? Ya, pero Matos, Matos. Y una napolitana sin chocolate, por Dios. O una tarta sin chocolate. Piénsalo. Es difícil. Yo, es que no sé lo que yo haría, ¿eh? Claro, es que pensad, ¿vale? Las cañas, por Dios. Una pizza sin queso, es que es eso, es que es una jodienda, tío. Harpy. No me gusta nada. A mí el tema de napolitana de crema, croissant con Nest, todas las cremas no me suele gustar mucho. Yo soy fan del chocolate 100%. Es difícil, esta es muy difícil. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Reírte un montón, pero sin que nadie pillara nunca el chiste? ¿O no reírte nunca, pero que tus amigos se despollaran contigo? Yo, reírte un montón, pero sin que nadie pillara nunca el chiste. Es mi día a día. Es mi día a día. O sea, yo ya vivo en esto, tío. Yo es que ya vivo en esto. O sea, vivo en una constante uno de reírme un montón sin que nadie lo pille, por Dios. Por lo tanto, yo me quedo, vamos, yo me quedo con la uno. Yo me quedo con la uno. Pero bueno, yo me río, que es lo importante. O sea, yo no hago las cosas para que la gente se ría, sino para que yo me lo pase bien. Estoy intentando consolarme, ¿vale? Pero bueno, ya está. Yo la uno. Lo que tiene que contar Iria, uf, no lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien. Yo la uno. Yo la uno. Es que no lo dudo. La uno. Prefiero ser feliz riéndome yo solo a que la gente se ríe de conmigo, pero yo no. Y señor Yeyo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Morir y ser olvidado o ser recordado por ser auténtico hijo de puta? Joder, morir y ser olvidado. Por supuesto. Por supuestísimo. Llamadme no querer dejar mi huella, pero yo lo siento muchísimo. Yo prefiero no dejar huella a dejar una huella negativa, sinceramente. Oye, pancito, pancito. Si no existiese el queso, serías pancito con chocolate. Piénsalo, piénsalo. A ver, ¿en serio queréis ser recordados como hijos de puta? O sea, ¿en serio queréis? ¿Pero quién quiere ser eso? Se me cae la cara, por Dios. Ni loco. Ni loco, por Dios, ni loco. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Que te oliese siempre el aliento o que te oliese siempre los pies? Los pies. Yo creo que los pies. ¿No? Los pies. Yo creo que los pies. Porque, a ver, no vas... Los pies siempre, por Dios. Yo los pies. Yo, sin dudarlo, los pies. Los pies 100%. Tal cual. Vale, tengo un problema. Se nos han terminado las preguntas, pero vamos a otra. Vamos a otra. Es más. Si el chocolate se quitase, el mundo querría siempre queso. Pensadlo. Pensad eso, ¿vale? Pensad lo que podría significar el hecho de que vuestros pies oliesen a queso. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Que lo quiera recoger, que lo recoja. ¿Dónde te has dejado las gafas? Encima de la mesa.
Tal cual. Vale, venga, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Venga, otro test. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Ojo, ojo. Este test te dirá si tienes una mente científica o artista. Bueno. ¿Te chuparía los pies por falta de queso? Spen. No voy a... ¿Cómo decirlo? No voy a participar en tus deseos sexuales o en tus fantasías sexuales. Te conozco perfectamente ya, por muy poco tiempo que lleves en el canal. Y sé perfectamente que siempre tus preguntas tienen un porqué. No seré yo quien satisfaga tus deseos sexuales. Venga, a ver, siguiente. ¡Ah, ojo! Mirad cómo mola esta. Vale. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. Vale, voy a pasar el nuevo test por aquí. Vale, para toda la gente que quiera hacerlo. ¿Qué folclórica eres? ¿Qué folclórica eres? Venga. ¿Cómo te definen tus amigos? Altiva. Graciosa. Peculiar. Campechana. Diva. Pizpireta. Coqueta. Fogosa o expresiva. Yo personalmente elijo peculiar. Yo, si tuvieran que definirme, o si yo tuviera que definirme como algo, sería un poco peculiar. Expresiva, dependiendo del momento. Yo diría peculiar. Yo personalmente diría peculiar. Suena raro, pero... Pizpireta. Pizpireta es... Vale, ¿qué significa pizpireta? Alegre y simpática. Aplícase a la mujer vivaracha, alegre y simpática. Yo peculiar. Yo peculiar. Yo peculiar. Venga, elige una ciudad para vivir. Málaga, Jerez o Sevilla. Sevilla para estar con Ramón. Sevilla para estar con Ramón. Tal cual. No lo dudo. Vale, ¿qué ciudad elegiríais vosotros? ¿Málaga, Jerez o Sevilla? Yo Sevilla, ¿eh? Sin dudarlo. Aunque, ojo. Ojo, ojo, ojo. A ver. Odio. Tengo que declararlo completamente. Primero, la cosa que más odio en este mundo es Boba Fett. ¿Vale? El libro de Boba Fett está lo primero. Lo primero 100%. Y luego, las tapas de Sevilla, tío. ¿Pero qué tipo de tapas son esas, por Dios? Mierdosas al máximo. No me gustó nada. Vale, yo que vengo de Almería. Con el tema de las tapas y tal, yo lo siento muchísimo, pero Sevilla para las tapas es una mierda. Es una mierda pinchar un palo. Lo siento. Y luego, el libro de Boba Fett me parece malísimo. Me parece malísimo. Me parece una serie que realmente no tiene sentido. Ya está. ¡Lolita! Viniendo de Almería, Granada, ¿vale? Málaga si te descuidas y tal. ¿Vale? Que te ponen tapas de un listado de tapas increíbles. Tapas grandes, tapas buenas. Fuimos a Sevilla y es que realmente no hay tapas como lo hay en el resto de Andalucía. O sea, no están las típicas tapas, típicas, ¿vale? Pero Matos, creo que sí entraba. Pero eran muy feas. O sea, eran rollos súper chiquititas y realmente súper extrañas. Joder, yo voy aquí, mirad, yo voy. Típico bar de Almería. Me pido una hamburguesa, un lomo, yo qué sé, boquerones,
Me pido, yo qué sé, lo que me dé la gana. Joder, es que hay de todo. Es que hay de todo. En cambio, en Sevilla era como muy elitista todo. En plan de, oh, Dios mío, no, no. Eran tapas, yo qué sé, que no me gustó nada. No me gustó nada, 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 nada. Y Diana, ¿qué tal estás? Bienvenida. Vamos muy bien. Estamos ahora mismo a ver qué folclórica somos. Así que bastante, bastante bien. Efectivamente, Chus. Soy de Almería y no tengo acento andaluz. ¿Qué level eres? Level cola. Level, tengo una cola inmensamente grande. Level cola. Soy level 30 y tantos, creo. Pero no sé cuánto. 32, creo. 32, 33. Yo lo siento. Sevilla como ciudad me parece preciosa. Es muy bonita. Es muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bonita. Pero las tapas son una mierda. Las tapas son una mierda, tío. ¡Carmen Sevilla! ¡Ojo! Venga. Elige la tela que más te guste. O sea, que más te pegue. Vale, no lo vais a ver, pero me pega el más sencillo. ¿Qué estilo de música prefieres? ¿La copla? ¿El flamenco? ¿La zarzuela? ¿O el bolero? El bolero. El bolero. Yo, si me pones entre la copla, el flamenco, la zarzuela o el bolero, yo me quedo con el bolero, tío. Solo que depende del flamenco que sea. Ojo, depende del flamenco que sea. Si me ponéis Andy Lucas como flamenco, me quedo con el flamenco, por Dios. Tanto la quería, tanto que yo. O sea, yo me quedo con esto. Si el flamenco me mete Andy Lucas, Kiko y Sara, los rebujitos y todo eso, yo me quedo con el flamenco. Sin dudarlo, sin dudarlo. Si me metes más flamenco duro, yo no, 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 yo no, no. Venga, ¿con quién te darías un pipazo? ¿Con la monitora del gimnasio? ¿Con una amiga? ¿Con Giselle Bunchen? ¿Con mi novia o con nadie? Con mi novia, por Dios. Yo me daría un pipazo con mi novia. Supongo que pipazo, ¿qué es? Como comer pipas, ¿no? Supongo. O sea, comer pipas. ¿Vale? ¿Con quién te irías a comer pipas? Pero no pipas chicas, sino pipas grandes. El pipazo. Pues yo con mi novia. Con mi novia iría... ¿Qué es un pipazo? Pipazo. A ver, significado pipazo. ¿En serio queréis saberlo? Ah, vale, espérate. Vale, para vosotros, ¿qué es pipazo? ¿Qué es pipazo para vosotros? Supuestamente pone, ojo, ¿eh? O sea, que es más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, es muchísimo más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Dice... Lolita. Es lo que yo pensaba. ¿Vale? El... Pues eso, el... ¿Vale? Pero mirad lo que pone aquí, joder. Dice... Desde hace algunos meses, jóvenes de la ciudad estarían consumiendo el famoso pipazo, como se le conoce vulgarmente. Así se denomina el acto de fumar pasta base mezclada con virulana en un tubito de aluminio. A ver, para mí pipazo es ñacañucañucañaca, tío. ¿Vale? Para mí es eso. Para mí el pipazo de este de mezcla de tal, no. ¿Vale? Pipazo es pipazo. Ya está, ya está. Lolita, no tengo ni idea. Los jóvenes de hoy en día son muy raros. ¿Vale? Son muy raros. Yo lo siento muchísimo. ¿Vale? Pero yo ya soy un boomer. Ok, boomer soy a 100%. Nada, con la monitora de yoga. Hola, monitora de yoga, ¿qué tal? Estamos bien relajados. ¿Te molaría un pipazo conmigo? Sería raro, ¿eh? Sería muy raro. Vale, ¿tú eres más de playback, directo, solo bailar o actuar? Yo de directo soy, creo yo. Yo personalmente creo que soy más de directo. Jimbo, también puede ser eso.
O sea, también puede ser rollo pipazo, rollo fiestón al máximo, pegarse una cohorza increíble. Darse un pipazo. Básicamente, un pipazo es tener relaciones lésbicas en un día tonto. A ver, yo tengo relaciones lésbicas con mi novia. Un día tonto, ¿sabes? En plan de... ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Nada, tengo el día tonto. ¿Quieres que nos liemos? Ya está, maravilloso. Yo soy más de directo. Yo soy más de directo, 100%. Vale. ¿Cómo terminarías tus actuaciones? Brazo en alto. De rodillas. De espaldas. Llorando. Yo personalmente... Joder. Yo qué sé, tío. Yo brazo en alto, realmente. ¡Vamos! ¿No? Rollo en plan de... ¡Y esta es la voz! Ya está. O yo qué sé. ¡Francisco Alegre! Ya está, ¿no? Yo creo. De espaldas para seguir rápido. Pero matos. Si te tiran alguna fruta o algo, alguna verdura, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Piénsalo. Vale, piénsalo. Sería complicado. Yo, brazo en alto. De rodillas a lo Bisbal. No, yo brazo en alto. ¿Y tú, Manu, qué tal? Manu dice que de rodillas él. Venga, brazo en alto. Pero, Harpy, brazo en alto para coger los tomates, pensadlo. En plan de, venga, chulos, vamos, tírame un tomate y ya está, ya está. De rodillas. Hay más probabilidad de que te den. Porque está todo más concentrado. De espaldas te pegan. A ver, llorando ya lloras previamente a que te peguen con un tomatazo. Quizá le dé pena o quizás te peguen con más gracia. No tengo ni idea. Venga. Siguiente pregunta. Espejito, espejito. ¿Quién es la más guapa? Vale, para mí la más guapa es... Carmen Sevilla. Oh, Dios mío. Ya tengo folclórico. Soy la martirio, tío. Soy la martirio, macho. Me ha salido la martirio. En serio. La martirio. Que no me cae ni bien. Soy martirio, tío. Narillete, en serio, no me jodas. Soy la martirio, en serio. Es que no puede ser verdad. O sea, yo no soy esto. ¿Que no? ¿Que yo no soy la martirio? Por Dios, yo qué sé. Dime, yo qué sé. Dime, yo qué sé. Lola Flores, hola ahí. Pero la martirio, ¿en serio? O sea, ¿en serio la martirio? No me jodas. O sea, soy la peor de todas. Bueno, pues nada, ya está, vamos. Venga, siguiente. ¡Hostias! ¡No! No puede ser verdad. Por favor, hay que hacer este. Hay que hacer este. ¿Sabes si estos son canciones de Shakira o son frases en élfico? No puede ser verdad, tío. Venga, vamos a hacerlo. Yo os voy a leer la frase y tenéis que saber si son élfico o son canciones de Shakira, ¿vale? Venga. Ni un kiki. ¿Qué es? ¿Élfico o Shakira? Ni un kiki. Ya está. Ni un kiki. ¿Qué es? ¿Élfico o Shakira? Ni un kiki. Shakira y élfico. Es complicado, ¿eh? Yo creo que también es de Shakira, ¿eh? Esto suena como de Shakira, ¿eh? Waka waka ni un kiki ni no ni no ni venga, Shakira.
Correcto, Shakira. Bien. Zangaleura. No, Zangaleúa. Zangaleúa. Zangaleura. Shakira, ¿en serio? Correcto. Ah, bueno, espérate que te ponen la explicación. Pone correcto. Es parte del estribillo de Waka Waka. De hecho, es como se conoce a la canción tradicional camerunesa, en la que está basada la canción de Shakira. Ojo, ¿eh? Cómo se nota la gente que sabe elfo, ¿eh? Vale. Es que no sé ni lo que pone aquí, por Dios. Nahuedui. Nahuedui. Pues es maldita Shakira. Waka waka, Zangaleura, dandaleura. Es que esto es África. Vale, ¿esto qué es? Nahuedui. Es que no sé ni cómo se pronuncia esto. Yo creo que esto es elfo. Esto va a ser elfo. Venga, elfo. Bien. Significa por fin. Por fin. Nahuedui es por fin. Nahuedui, barba se ha ido. Por fin, barba se ha ido, pero en élfico. Venga. Tolo Nanaur. Tolo Nanaur. Tolo Nanaur. Tolo Nanaur. No tengo ni idea. Tolo Nanaur, ¿qué es? Yo no tengo ni idea. Yo personalmente no tengo ni idea. Tolo Nanaur. Yo creo que eso es elfo, ¿eh? Yo creo que eso es élfico. Yo creo que eso es élfico. Tolo Nanaur es élfico fijísimo. Venga, élfico. Tolo Nanaur. Que tienes frío. Tolo Nanaur, que tienes frío. Quiere decir, acércate al fuego. Y Tolo Nanaur, que tienes frío, es acércate al fuego, que tienes frío. ¿Eh? Yo no quiero decir nada, ¿eh? Estáis aprendiendo shakirismo y élfico. De putísima madre, tío. Venga, siguiente. Fiainaki. Joder. ¿Cómo voy a leer esto, tío? Fiainahia Aralayati. Joder, esto es elfo, no me jodas, tío. Fiainahia Aralayati. Esto tiene que ser elfo por cojones. O sea, no me veo a Shakira. Fiainahia Aralayati. Esto es élfico, por Dios. Pero, ¿cómo es ser Shakira eso? Fiainahia Aralayati. Pero, ¿cómo es ser eso, Shakira? ¿En serio? ¿En serio, Shakira? A ver, venga, Shakira. Hostias, qué Shakira de verdad, tío. Qué Shakira de verdad. Es más, es la canción de Ojos Así. La de no he encontrado ojos así como los que tienes tú. Fiainaja, arañanati, nino nanino, nanino nanino, nino nanino, nino nanino, nino nanino, nanino nanino, nanino nanino. Hasta Beirut y desde norte hasta el polo sur no he encontrado ojos. Claro, es que es esto, tío, es verdad. Fiainaja, nanana. Es que es la verdad, por Dios. Esto es dificilísimo. Esto es dificilísimo. Venga. Bola y trapo. Bola y trapo. Bola y trapo. Lolita, reconozco que esa época de Shakira era ultra mega fan. Me las sé todas. Me las sé todas. Luego realmente evolucioné en algo que no me gusta. Pero esa... Bueno, esa época me flipaba. Me flipaba muchísimo. ¿Es elfo? ¿En serio? Bola de trapo. Que eso en andaluz es bola de trapo. Ya está. Bola de trapo el niño este. Ya está. Bola de trapo. Yo creo que es andaluz. Bola de trapo.
Shakira o Elfo. ¿Y señor Diablo, qué tal estás? Bienvenido. Shakira, ¿en serio, Bonzo? Venga, voy a hacerlo por Bonzo. Venga, Shakira. ¿Qué creéis que es? ¿Shakira o Elfo? Aunque no os lo creáis, es Shakira. Es Shakira. Lo dice en la bicicleta. Pa' que juguemos bola de trapo ahí en chancletas. Es una versión del fútbol común en Colombia, principalmente en Barranquilla. Es Shakira. Pa' que juguemos bola de trapo ahí en chancletas. La bicicleta es la peor canción del mundo, tío. Es horrenda. Es horrenda. O sea, me parece mal. No me gusta nada, macho. No me gusta nada. Venga. Es chuyo. ¿Qué es? ¿Élfico o Shakira? Es chuyo. Yo creo que esto tiene que ser elfo. Pero no por nada, sino por descarte realmente. ¿Shakira Bonzo, en serio? ¡Es un chollo! ¡Ojo! Vale, a ver. Un elfo llegando a las rebajas. ¡Es un chollo! ¡Es chuchollo! O quizás un argentino. ¡Es chollo! Es elfo. Voy a hacerle caso a Bonzo, que viendo el resultado de antes, quizás... Es el mayor fan de Shakira y no lo sabemos. No me extrañaría para nada. Por lo tanto, Bonzo, Shakira. Incorrecto. Significa... Bonzo, no. Es chuyo. No. Bonzo no está es chuyo. No. Significa despierto. Despierto. Significa despierto. Echuyo es despierto. Venga, siguiente. Drego. ¿Qué es Drego? No tengo ni idea. Drego. Drego. No me preguntéis qué es porque no tengo ni idea. Drego. Yo creo que supongo que Drego será élfico. Porque no me suena ninguna canción de Shakira que diga Drego. Pero claro, tampoco me sonaba las anteriores. Yo creo que es elfo. Yo creo que es elfo, ¿eh? Vamos a darle a elfo. Un color elfo. ¡Ojo! Es huye. ¿Garillete? Drego del stream. Garillete huye del stream. Bien. Vale. Drego es huye. Vale. Venga, siguiente. Lego. Lego. O Lego. Es que es Lego con dos Gs. Lego. ¿Qué es? Lego, ¿qué es? ¿Qué es Lego? O sea, Lego. Esto es élfico. Esto es élfico porque no me imagino yo a Shakira diciendo waka waka Lego. ¿O sí? ¿Qué hacemos, tío? ¿Élfico o Shakira? ¿Qué creéis que es realmente? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que va a ser élfico. Por lo de Legolas. Hostia, es verdad. Puede ser Lego. Vale, de Let's Go. Shakira. Lo dice al comienzo de Dare. Let Go. Tal cual. Y es más, Matos, has acertado de cojones, ¿eh? Gracias a Matos. Porque pensad que es justamente como una abreviatura de Let's Go. Tiene pinta. Tal cual, ¿eh?
Es 100% real. Es de Shakira en la canción de Dare La La La. Tal cual. Ojo, siguiente, dificilísima. No Beren. No Beren. No Beren. Yo creo que esto es élfico. No, Beren tiene que ser élfico. Tiene que ser élfico. Waka waka no Beren. No. Yo tiene, o sea, tiene que ser élfico esto. Esto va a ser élfico 100%. Yo estoy con Lolita, ¿eh? Esto tiene que ser élfico. A ver qué nos dice Matos, nuestro experto en lingüística y en Shakira. Yo creo que va a ser élfico, ¿eh? Esto tiene pinta de ser élfico. Eso puede ser Shakira, ojo, ¿por qué Matos? ¿Por qué? O sea, ¿qué asocias tú realmente? Vale, elfo. Venga, elfo. Elfo. Pásatelo bien. No Beren es pásatelo bien. Maravilloso. En plan de, bueno, Matos, no Beren. Es, bueno, Matos, pásatelo bien. Hombre, yo personalmente, el no Beren no es que me suene algo positivo, rollo en plan de, joder, te lo vas a pasar de putísima madre. Pero bueno, no Beren, es élfico. Venga, siguiente. Secolán, los ratatá. Joder, esto es Shakira, no me jodas. O sea, yo no me veo a un elfo en mitad del combate. Secolán, los ratatá. No, esto tiene pinta de ser Shakira 100%. Esto va a ser Shakira 100%. Vamos, no creo que haya dudas. No creo que haya ninguna duda. Va a ser Secolán, los ratatá. Joder, es que el ratata incluso suena. Suena a perreo, por Dios. Yo apostaría. Un elfo en batalla. Hombre, a ver. A ver. A, vale, esperad. Tendría sentido si de normal un elfo estuviera guardando queso en un sitio y se le colasen las ratas. Y diría: se colan los ratata. Pero no. Yo creo que realmente va a ser Shakira. Shakira, Shakira. Es parte de la canción Loca, aunque en realidad lo dice el Kata. ¿Vale? Pero sí, es de Shakira. Venga. Y la última. La última. Loro Bae. Esto es élfico, tío. Suena muy. ¿Cómo decirlo? Suena muy. Muy ceremonial. Loro Bae. Loro Bae. Esto es élfico, tío. Esto no puede ser Shakira, Zorik. Loro Bae. Joder, esto suena a elfo que te cagas. Esto es élfico. Élfico. Dice, significa que duermas bien. Así que ya lo sabéis. Hoy, cuando nos despidamos, tenemos que decir Loro Bae. ¿Ya está? Que duermas bien. Ya está. ¡Ojo, eh! Dice... ¡Ojo! Dice... Te fue mejor que el 96% de los que hicieron este quiz. Estamos en el top. O sea, mejor que el 96%. O sea, formamos parte del 4% de la gente más inteligente de Élfico y de Shakira. Yo hoy, sinceramente, me voy a ir a la cama súper feliz, por Dios. ¿What? Vale. ¿Queréis...? Joder, no puede ser verdad esto. ¿Queréis con quién te emparejarían si fueras a First Date? Esto puede ser muy raro. Esto puede ser muy raro. ¿Queréis que lo hagamos? A ver a quién me pondrían en First Date. Esto es muy random, ¿eh? Esto es muy, pero que muy random. Dice, describe a tu pareja ideal. Leal, divertida, friki, tímida, sexy, lista, culta, sexual, irónica, misteriosa, sencilla o carismática.
Esto es un poco mierda, ¿no? Realmente. Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda. Este es muy cutre. Pasando de este completamente. Es muy raro. Pasando de ello, tío, es muy raro. A ver, dice... ¡Hostios! ¿Queréis saber si somos inteligentes o no? Venga. ¿Puedes llegar al final de nuestro test de cultura general de España? Venga. ¡Ojo! ¡Ojo! Venga. ¿Quién escribió El Quijote? ¿Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora o Anónimo? Venga, ¿qué decís? ¿Quevedo, Cervantes, Góngora o X? X no por nada, sino porque esa es Anónimo 100%. ¿Quién creéis? ¿Quién creéis que es? Vale, Vic dice Cervantes. Bonzo dice Cervantes. Lolita dice Cervantes. Dak dice Anónimo. Venga, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ¿vale? Venga. Bueno. Venga, siguiente. ¿Quién ganó la primera edición de Operación Triunfo? ¿Bisbal, Chenoa, Bustamante o Rosa? ¿Quién ganó la primera edición de Operación Triunfo? ¿Bisbal, Chenoa, Bustamante o Rosa? Dak, ¿puedes contestar alguna de verdad, por favor, cabronazo? Vale, Rosa, esta, joder, esa, o sea, esta es más fácil incluso que hasta la del Quijote. ¿En qué año se aprobó la Constitución vigente? Ojo, ¿en qué año se aprobó la Constitución vigente? En el 78. ¿En el 75, en el 80 o en el 79? ¡Ey, señor Jimbo! Un abrazaco inmensamente grande. Venga, ¿cuándo? Venga. A ver quién es la persona que lo sabe. ¿En qué día? O sea, ¿en qué día no, sino en qué año? ¿79, 78? Yo voy a contestar lo que la mayoría diga, ¿eh? Lo que la mayoría diga. ¿78? 78. Bien. Vale, pregunta. ¿Cuántos de vosotros lo habéis buscado por internet? ¿Cuántos de vosotros lo habéis buscado por internet? O sea, rollo buscarlo 100%. Rollo en plan de... ¡Oh! Google. Pa, 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 pa. Se ha notado unos cuantos, ¿eh? Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cadenas... lleva menos tiempo en antena? Ojo. Antena 3, La Sexta, 4 o Telecinco. ¿Cuál de estas cadenas lleva menos tiempo en antena? Antena 3, La Sexta, 4 o Telecinco. La Sexta dice Filo Argento. Bien. ¿Alguna más? La Sexta. 4. La Sexta. Bien. Menos mal que no hacemos caso a Lolita, ¿eh? Menos mal. Venga, siguiente pregunta. ¿Dónde desemboca el Ebro? ¿Oporto, Barcelona, Murcia o Tarragona? ¿Dónde desemboca el Ebro? ¿Oporto, Barcelona, Murcia o Tarragona?
Tarragona. Venga. ¿En qué campo destacó Ramón y Cajal? ¿En qué campo destacó Ramón y Cajal? ¿Filosofía, medicina, poesía o arquitectura? ¿Filosofía, medicina, poesía o arquitectura? Hey, señor Rey, buenas noches. ¿En qué campo destacó Ramón y Cajal? ¿Medicina, filosofía, poesía o arquitectura? Y Erin, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenida. Medicina. Medicina. ¿En qué año ganó España su primera Eurocopa? Ojo. 1964. 1999, 2008 o 2014. ¿Cuándo? Venga. Erin, estamos en la cola 4200. Estamos esperando. Pero vamos, que está claro que hoy en streaming no vamos a jugar nada. Vale, ¿dónde está esto ahora? Vale. Gol de Telmo Zarra. A ver. Yo le haré caso a Bonzo. Bonzo es un tío de mundo. Es un tío en el que realmente tiene 72 años. Vale, lo pone ahí. Bonzo, 72. No que nació en el 72, sino que tiene 72 años. Por tanto, yo le hago caso a Bonzo. 1964, gol de Telmo Zarra, tío. Vale, gol de Marcelino. Porque solo que Telmo Zarra le caía muy bien. Vale, por eso lo ha querido nombrar. Pero el gol real ha sido de Marcelino. Marcelino Pan y Vino, por cierto. Brutal. Vale, del 64. Bien. ¿Dónde nació Rosalía de Castro? ¿Santiago de Compostela, Padrón, Burela o Vigo? ¿Dónde nació Rosalía de Castro? ¿Santiago de Compostela, Padrón, Burela o Vigo? Venga, ¿dónde? ¿Dónde nació Rosalía de Castro? No la que canta, ¿vale? Ojo. Venga. ¿Dónde nació Rosalía de Castro? Es más, ¿cuánta gente lo estáis buscando, cabrones, que os conozco? Venga, ¿cuántos? O sea, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿En Padrón, Bonzo? Chus, gracias, por Dios, gracias. Yo creo que también es gallega. Creo. Pero no lo sé con exactitud, ¿vale? Es que no lo sé, tío. Comodín de la llamada. ¿Y a quién llamamos realmente? Padrecillo, estamos a 4.000 y algo. 3.930. Y señor Puerto, ¿qué tal estás? Bienvenido. A la Serafina. Es que ya es muy tarde, Dak. Es que ya es muy tarde. Vale, mirad. Voy a hacer una gilipollez, ¿vale? Voy a hacer una gilipollez. Vale. Estoy llamando, ¿eh? Estoy llamando.
No me lo coge. Vale. Mierda. No me lo coge, macho. No me lo coge, tío. No me lo coge. Vale, voy a... Ah, vale, ya está, ya. No, vale, no, mierda. ¿Cómo lo hacemos, tío? Vale. Es que no me llama bien esto. No me llama bien esto ahora. Joder, es que puedo ser muy perro, tío. Vale, Prime, ¿estás por ahí? Prime, ¿estás por ahí? Vale, espérate. Hola, muy buenas noches. Le llamamos del programa 50x15. ¿Es usted Prime? A ver, que vuelvo a abrir, que estaba un poco italiano con una casilla, se le había cerrado. No. Tiene que responder la pregunta en este preciso momento, señor Prime. ¿Cuál es la pregunta? Dígame usted. La pregunta es, ¿dónde nació Rosalía de Castro? Opción número 1, Santiago de Compostela. Opción número 2, Padrón. Opción número 3, Burela. Opción número 4, Vigo. Tiene 10 segundos para contestar. Buah, gallega es... ¿Santiago? Santiago de Compostela. Y la respuesta es... ¡buena! Muchas gracias por participar en 50x15, señor Prime. ¡Hasta luego! Ya está. Ya está. ¡Ojo! ¡Maravilloso! Ya está. No me digáis que no ha molado, por Dios, ¿eh, señor Prime? Ojo, y le cuelga, hombre, a ver. Perdona, pero en 50x15 colgaban. ¿Vale? Como que no se quedaban rollo en plan de, bueno, ¿y qué tal el día? No. Sino que daba la respuesta y se piraban. Pensad que estamos en pleno directo en 50x15. Edición Barbas. Siguiente pregunta. ¿Quién era el presidente de la República cuando estalló la Guerra Civil? Ah. Niceto Alcalá Zamora. B. Santiago Casares Quiroga. C. Manuel Azaña. D. Francisco Largo Caballero. Pregunta: ¿quién era el presidente de la República cuando estalló la Guerra Civil? A. Niceto Alcalá Zamora. B. Santiago Casares Quiroga. C. Manuel Azaña. D. Francisco Largo Caballero. Hombre, Bonzo dice la 2. Pensad que tiene 72 años. Ya estuvo y ahí, ¿eh? ¿Cuál? Manuel Azaña. Venga. ¿Creéis que es Manuel Azaña o qué? ¿Damos por válida a Manuel Azaña o qué? Manuel Azaña. Y la respuesta es correcta. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurría en el Congreso cuando entró Tejero? A. Estaba siendo legalizado el Partido Comunista. B. Tejero entró en el Senado. C. Se estaba aprobando el aborto. D.
se votaba la investidura de Calvo Sotelo. ¿Qué ocurría en el Congreso cuando entró Tejero? A. Legalizando el Partido Comunista. B. Tejero entró en el Senado. C. Se estaba aprobando el aborto. 4. Se votaba la investidura de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Y la respuesta es correcta. Se votaba la investidura de Calvo Sotelo. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas islas forman las Canarias? Lolita, que no me insultes, joder, que... ¿Pero en serio? ¿Por qué me dices calvo? Calvo. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuántas islas forman las Canarias? 6, 7, 8 o 9. ¿Cuántas islas forman las Canarias? 6, 7, 8 o 9. 8. La respuesta es... incorrecta. Nos lo da por inválida, macho. Nos lo da por inválida, joder. Nos lo da por inválida. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal. Es más, hemos demostrado que nosotros tenemos más cultura general que la propia página web de mierda esta. No, 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 no. Muy mal, ¿eh? Bajo mi punto de vista, muy, pero que muy mal. Podemos confirmar que nosotros hemos acertado. Podemos afirmar que nosotros hemos acertado. La página web es la que ha fallado, tío. Es la que ha fallado completamente. Así que le den por saco. Que le den por saquísimo. Ya está, listo, está mal hecho. Está mal programado. Por lo tanto, ya está. Gonzo, realmente es lo que quiero. Para que me dejéis hueco. Para que me dejéis hueco, ¿vale? Se arrolla en plan de... yo los divierto, los engancho a esto, quiero neta, no, no, salen y yo entro. Maravilloso eso. Hostias, que son las 10 y cuarto. No jodas. O sea, que me he pasado un cuarto de hora. Ese gilipollas, tío. O sea, me estáis diciendo que nos hemos pasado un cuarto de hora de la hora del cierre del streaming haciendo esto. Yo qué sé, dices una mazmorra. Dices rollo en plan de, oh, Dios mío, está todo muy interesante. Esto. En verdad, esto. Increíble. Increíble. Bueno, pues... antes de nada, gracias. Muchísimas, 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 muchísimas gracias a toda la gente que os habéis quedado durante el día de hoy. Vale, pensad que yo personalmente, ya lo sabéis, creo que se me nota muchísimo en la cara. Vale, que no estoy en el mejor momento, estoy cansado. Vale, ya lo sabéis que han operado a mi suegra. Ayer nos tiramos todo el maldito día en el hospital. Hoy me he levantado muy temprano para poder ir con ella durante toda la mañana. Al final ya está en casa. Vale, ha salido todo muy, pero que muy bien. Y yo estoy muy contento, pero estoy muy cansado. Necesito hoy dormir 300 horas. Y mañana estar lo máximo relajado posible. Así que nos vamos a marchar ya. Nos vamos a marchar ya. Personalmente me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien. Y gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que apoyáis el contenido. Que apoyáis el contenido sin importar realmente lo que hagáis. O sea, lo que hagamos más bien dentro de lo que es el streaming. Porque es maravilloso. Es maravilloso 100%.
el hecho de que tengamos una comunidad tan bonita y tan buena y tan respetuosa para el trabajo que hacemos dentro de este contenido, dentro de este canal, y que al final me habéis ayudado vosotros a tener un poquito mejor el día, y sobre todo el hecho de que me habéis incluso hasta incentivado de poner la cámara cuando supuestamente hoy no pensaba poner ni cámara ni nada. Al final me lo he pasado muy bien, ha sido muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Ahora descansar completamente. Como siempre os dejo por aquí todo lo que tenga que ver con las redes sociales, tanto Twitter, Discord como Instagram. Y sobre todo, importantísimo, muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Y mi madre, por Dios que te quiero, me voy. Y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde, donde aquí, con vosotros. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y como siempre decimos, chaito. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, fakes y adiós. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, fakes y adiós.